Bueno, ya vamos a comenzar. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el orgullo, la emoción de tener con nosotros a Javier Sicilia. Casi que no necesita presentación. Él es, bueno, por supuesto, escritor, articulista, ensayista. Toda su vida ha sido un gran lector de Ivan Illich y un crítico radical del capitalismo salvaje que estamos viviendo. Y bueno, como a muchos de todos nosotros a lo largo de estos últimos años de descomposición social y de guerra contra el narco, esto marcó su vida. A partir de eso, él con muchas otras personas pues conformó el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Ha sido una persona fundamental para revitalizar al pueblo mexicano que estaba resignado frente a esta guerra que hemos estado padeciendo. Y bueno, estamos felices de que esté aquí con nosotros para hablar de los grandes problemas nacionales. En este foro, a lo largo de estos 3 meses, pues hemos estado aquí personas que desde muy distintos puntos de vista, matices y colores de la izquierda, hemos venido a proponer qué país queremos, qué podemos hacer para no permitir que nuestro país siga sumido en esta vorágine de destrucción y de dolor para todos nosotros. Quiero pedirles un enorme aplauso y agradecimiento para quienes siguen. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por tu presencia, gracias por el recibimiento, muchas gracias a la Cultura. ¿Ya? ¿Ahora sí? Perdón, es que tengo, soy poeta, político, pues, vengo a meter la voz, pues. Decía que muchas gracias por estar, muchas gracias por el recibimiento. Muchas gracias a Morena Cultura por la invitación a esta conferencia y a estar a pensar juntos en este país desgarrado. Muchas gracias a todos los periodistas que acogen. Y yo voy a, me toca un tema de derechos humanos. No soy experto en derechos humanos, soy un hombre que padezco la violación de los derechos humanos, como todos en este país, por desgracia. Y yo quisiera abordar el tema. Verán por dónde lo voy a abordar, ¿no? Son los derechos. Voy a tocar un tema que generalmente no se piensa, ¿no? Es una ponencia que yo, estar elaborada, pues, había dado a los zapatistas, porque tenemos que pensar desde la crítica a lo que consideramos que haya estado, ¿no? Es decir, ahorita hago más así un pequeño embarcamiento. No estamos acostumbrados a pensar que el Estado siempre ha existido, que las instituciones del Estado siempre han estado allí. Pensamos que la economía, como la concebimos, siempre ha estado ahí. Cuando me refiero a la economía, cuando la concebimos, tiene que ver con el origen capitalista de ella. Pero Marx no hizo la crítica de la economía, trató de domesticar el capital. Y ahí están sus equívocos, el demonio no se le domestica, ¿no? Y ahí están las pruebas, y la única manera de domesticarlo a veces pues termina en un totalitarismo, o termina en los problemas que tenemos ahorita. Tampoco los gobiernos socialistas están resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque su base de la economía es la misma, simplemente que quiere ser repartida, pero el problema está en la sustancia económica. Esta cosa que nace tanto el Estado como lo concebimos hoy en sus diferentes facetas, el Estado de Hoffa, el Estado de Rousseau, el Estado de, para poner el fundamento primero de Hobbes, que es el primero que piensa el Estado. Es una construcción histórica que no hay crisis. Y el mercado, la economía, también entró en crisis. Esos dos grandes pilares históricos que se subieron en el periodo de la Ilustración entraron en crisis. Y sus instituciones, incluyendo los partidos, estamos en un proceso, en un parteaguas civilizatorio.
Y tenemos que pensar de nuevo una crítica económica, masiva. Desde el punto de vista de una gran lucidez, el primer capítulo del Capital es maravilloso para explicarnos el fenómeno de la mercancía, ¿sí? Pero a final de cuentas, Marx es un hijo de toda esa concepción económica. Esa concepción económica entró en crisis y no era así. Antes tampoco era, hay que leer a Schelling, Economía en la Edad de Piedra, o Sainz, Marshall Sainz, Economía en la Edad de Piedra, ¿no? Es decir, y ahora tenemos que volver a pensarnos en el pasado para ver qué va a venir de allá, los movimientos emergentes que están naciendo, porque la crisis en México tiene estas características horrendas que estamos padeciendo. Pero todo el mundo, la crisis está, de alguna u otra manera. Entonces habría que pensar desde otros paradigmas y haciendo la crítica de este parteaguas histórico, desde el zapatismo, que creo que es el movimiento más claro en lo que lo nuevo viene, hasta los ocupas, pasando por los indignados, pasando por el movimiento, por la paz, por justicia y vida, que tiene sus características, porque se confronta al Estado, tiene características porque trae víctimas, por todos los movimientos juveniles, incluyendo el que empieza a moverse hoy, y hay que festejarlo, es bien, bien aparte. Que sigan adelante y dejarlos que se expresen y apoyarlos absolutamente porque les hemos robado su futuro. Están produciendo algo nuevo que sale de las resquebrajaduras de estas instituciones con las que nos estamos viendo ahorita, nos estamos viendo con ese problema, el problema de la democracia también, hay que repensarlo también. Entonces, voy a hacer un abordaje desde este punto, desde estos parámetros que tienen que ver con lo que ciertos grupos, ciertos pensadores han llamado el sistema, ¿no? Y que son los movimientos antisistémicos. Yo no lo estoy pensando desde luego, estoy pensando desde estos movimientos que no me gusta llamarlos antisistémicos, pero sí me gusta analizar el sistema, porque estamos inmersos en un sistema, el Estado es un sistema, la economía es un sistema y las instituciones que derivan de estas dos instituciones son un sistema. Y ahí está el problema para mí, lo que va a ser la problemática que va a empezar a crear en torno al dinero y la relación de los derechos humanos. Pero me gustaría, antes de empezar esto, hacer una acotación. Creo que para empezar a pensar los derechos, ya sea el último bastión que nos queda, todos los demás elementos se han enterrado, tenemos que también pensar en los deberes. Yo creo, siempre creo que los deberes están antes que los derechos. Uno nace al mundo esperando ser acogido por los deberes de los otros, no sé si me explico. Si uno es un buen padre, no hay derecho que reclamar. Un hijo reclamará a su padre el derecho a ser cuidado, a sus padres el derecho a ser cuidado cuando el deber de los padres no se cumple. Uno le reclama al Estado, como hemos hecho el movimiento por la paz, por justicia y dignidad, por las víctimas, porque violentaron nuestros derechos, porque el Estado no cumplió con sus deberes ni está cumpliendo con sus deberes. Pero si cumpliera con sus deberes, no daríamos ninguna violentación de ningún derecho. Los derechos vienen después y hemos perdido los deberes para que los derechos no tengan que ser reclamados. Yo siempre se los digo a mis alumnos, ¿no? Si yo, bueno, cuando daba clase, yo soy su profesor porque, y acordamos estar en esta clase, yo no tengo nada que reclamar, ni ustedes nada que reclamarme, pero en el momento que yo falte a mi clase, ustedes van a reclamar el derecho a mi enseñanza. Y si tú, ustedes fallan, yo voy a reclamar mi derecho a ser escuchado. Pero si hay deberes, no hay derechos. El problema es que se violentaron los deberes. Nadie está cumpliendo con su deber en este país. Y el que menos son los estados. El Estado y los gobiernos y los partidos tampoco están cumpliendo con su deber. Pero voy a entrar en la temática y después abrimos la mesa para un debate, una plática. Si vivimos, por un lado, un parteaguas histórico que semejante al del siglo XIII, que inauguró para el mundo
la ley instrumental que nos acompañó hasta más allá de mediados del siglo XX, llegó a su límite para dar paso a una era inédita, la de los sistemas, que nos obliga a pensarla y a pensarnos frente a su nueva y descomunal destructividad. Por el otro, y por estas razones, nos encontramos en un punto en el que la idea misma de revolución, estamos en un estado de revolución, en una necesidad revolucionaria, tal como lo concebimos desde que Gregorio VII, también en el siglo XII, llevó a cabo la primera reforma total del mundo. En el siglo XII se pensó en reformar absolutamente el mundo y las revoluciones han pensado siempre en reformar el mundo, cambiarlo totalmente. Se ha vuelto inviable. La revolución se ha vuelto inviable, la idea de revolución. Tres razones pueden esgrimirse al respecto. Primero, el fracaso de las ideologías históricas, en las que incluyo al liberalismo que hoy nos asola, ha hecho perder cualquier credibilidad en un cambio violento que mejore la suerte de los marginados y los excluidos. Segundo, la toma del poder mediante la violencia es, como la señalaba ya Albert Camus en 1948, una idea romántica que la sofisticación del armamento de los ejércitos ha vuelto ilusoria. Tercero, suponiendo que pudiera repetirse en 1910, 1956 en Cuba, o para referirnos a las revoluciones cuyas transmisiones eran universales, 1789 la revolución francesa, en 1917 la revolución soviética, no tendrían eficacia más que si Estados Unidos pudiera ponerse entre paréntesis. Sin embargo, la crisis que vivimos, graves turbulencias económicas, guerras entre el gobierno y el crimen organizado, inoperancia de los partidos y de las instituciones del Estado, movilizaciones sociales crecientes, aumento del despojo, de la miseria, de las fuerzas represivas y de la criminalización de la protesta, destrucción cada vez más acendrada del campo y del medio ambiente, traiciones a las conquistas laborales que nacieron en 1910, crímenes horrendos, desapariciones, etc., nos colocan en estado de revolución, es decir, en la necesidad de un cambio político y social profundo. ¿Qué hacer? Esa pregunta que Lenin se formuló y respondió en 1902, vuelve a planteársenos con la misma perentoriedad de entonces, pero he aquí la condición inédita de nuestro tiempo, con la imposibilidad de responderla en los términos en que el líder de la revolución bolchevique lo hizo. Pensar de una manera en que enfrentaría esta pregunta y plantearía mi tesis, me encontré con otra reflexión de mi querido Albert Camus, de que este año, en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, cada generación decía, en 1959, se cree predestinada para rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero quizás su tarea sea mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrompida en la que se mezclan las revoluciones decadentes, las técnicas que se han hecho demenciales, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en las que los poderes mediocres pueden destruirlo todo, pero ya no saben convencer, en la que la inteligencia se ha rebajado hasta hacerse servidora del odio y de la opresión, esta generación ha tenido que restaurar en sí misma, a partir de sus únicas negaciones, un poco de lo que constituye la dignidad del vivir y del morir, hasta el camino. Esta afirmación creo que es también nuestra. De los mejores de la generación de Camus a los mejores de la mía,
Pienso, por ejemplo, en las comunidades del Arca, de la Danza del Vasco, discípulo católico de Gandhi, en el movimiento zapatista, en las acciones de los Sintierra de Brasil y en los recientes movimientos sociales que han empezado a nacer, que a lo mejor es de la generación de los jóvenes, el sentido que ocupa nuestra mente y nuestro quehacer ya no es el sueño de las abstracciones que en nombre del mañana llámese cielo, paraíso, proletariado, raza, democracia, libertad, pueden arrasar a hombres, mujeres, niños, culturas vivas y tierra, sino el de conservar los mundos que otros prepararon para nosotros, con el fin de que los que ahora están en él y los que vienen puedan tener un mundo, un suelo, una memoria y una relación armoniosa entre nosotros mismos, con la tierra, con las criaturas, con nuestros prójimos. Una realidad de la que hoy estamos tremendamente y cada vez más lejos. Una diferencia hay, sin embargo, entre Camus y nosotros. Camus pertenecía a una generación de posguerra, a una generación en donde la técnica desarrollada por los nazis estuvo a punto de desintegrar el mundo. Por lo mismo, creía que los países que en nombre de la libertad lo habían vencido podrían crear un pacto que permitiera una paz duradera. Creía en este sentido en la democracia y en una revolución internacional y universal que lograra crear un parlamento que, elegido democráticamente a través de elecciones mundiales, pusiera, cito a Camus, la ley por encima de los gobernantes y de los gobiernos y pudiera distribuir equitativamente, vuelvo a citar a Camus, hombres, materias primas, mercados, comerciales y riquezas espirituales. Creía en la moral y las instituciones políticas y en las utopías relativas. Creía, como era el entusiasmo de la época, y es todavía de alguna forma el entusiasmo de muchos, en el progreso ordenado por la moral y la recta razón. Nosotros, sin embargo, pertenecemos a generaciones que después de la muerte de Camus han visto la inoperancia de la ONU, el arrasamiento traído por la globalización, la decadencia de las instituciones políticas y el mercado voraz. Han visto la continuación de los genocidios en nombre de la democracia o de Dios, o como nos sucede hoy en muchas de nuestras partes, de la defensa de la droga contra la droga y sus mercados, o del mercado de otros órdenes, o la búsqueda de mantenernos en libertad, la continuación de la eugenesia del doctor Mengele en la manipulación genética y la exploración del genoma arropadas por la asepsia de los laboratorios modernos y bajo la supervisión de los expertos ojos de los bioquímicos. Hemos visto el arrasamiento de los bosques y del campesino, la destrucción de culturas, mujeres, hombres, niños, medio ambiente en nombre del capital, del bienestar y el desarrollo. Hemos visto el fin del aquí, del allá, del más allá y de las relaciones interpersonales, es decir, somáticas, cara a cara por el espacio cibernético y los medios de comunicación y la propaganda. Hemos visto la invasión del espacio público por el privado a través de la telefonía celular y el espacio privado por el público a través de la televisión. Hemos visto el sometimiento de nuestra autonomía y de nuestra libertad en el común por el enchufamiento a todo tipo de sistemas, llámense educativo, médico, carretero, televisivo, hidráulico, funerario, etc. También no tuvo tiempo de ver lo que otros más jóvenes como Iván Illich o Jacques Ellul o Marshall Shine pudieron ver en su vejez, y que los indios y los despojados de sus ancestrales modos de vida viven día con día: la destrucción del suelo, el desarraigo casi absoluto, es decir, el fin de un mundo en armonía con los sentidos, el fin del mundo de la proporción. Si el mundo que vivió
desaparecía el aterrador humo de la técnica de los hornos crematorios. El nuestro, como lo atestiguó Iwan Illich, es un mundo cuyo símbolo es el disco virtual de la computadora, en donde todo puede desaparecer, como desaparece una línea que me disgusta, apoyando mi dedo sobre la tecla que dice suprimir. Así se está muriendo la gente aquí. La historia, aunque viene de lejos y puede rastrearse a través de la lenta corrupción de lo mejor que llegó al mundo, en el pobre pesebre de Belén, es decir, a través de la lenta corrupción de la caridad, del amor, o para usar un término menos corrompido, del ágape, el término helénico, y su sorprendente gratuidad, tiene en el orden de nuestro mundo sistémico una historia próxima. En uno de los apartados de la larga entrevista que al final de su vida David Cayley hizo a Iwan Illich y que lleva por título La Era de los Sistemas, Illich señalaba que en la primera mitad del siglo XX, 1936 para ser más precisos, a partir del concepto que Alan Turing desarrolló sobre la creación de un aparato de cálculo teórico, es decir, de una, como la definió Turing, máquina universal, la máquina de estados discretos, o mejor conocida como la máquina de Turing, origen del desarrollo de lo que llamamos hoy inteligencia artificial y cibernética, empezó la extinción de la era instrumental que nació hacia el siglo XII con la conciencia de la herramienta y de los grandes cambios técnicos que se sucedieron a partir de ella. Y comenzó una era sistémica. Digamos, para distinguirlas y evitar caer en discursos extremadamente teóricos, que una herramienta, a diferencia de un sistema, es distinta a mí, que puedo tomarla y dejarla, emplearla o no. Es decir, que entre ella y yo hay una distancia, una distalidad, una exterioridad y una libertad de su uso. En cambio, en un sistema cuya metáfora más compleja es la computadora, me encuentro enchufado, soy parte de él, soy un subsistema más. Un automóvil, por ejemplo, pensemos en ese bocho que la imbecilidad de Fox quería que cada mexicano poseyera, y no en uno de esos nuevos modelos climatizados y computarizados que las automotrices de todo el mundo fabrican hoy. Es todavía una herramienta compleja, es verdad, heterónoma, que preludia al sistema, pero aún una herramienta. Decido subirme a él, debo utilizar una llave para encender el switch, e incluso en un momento determinado puedo mandarle a la chingada y ponerme a caminar con mis pies. Sin embargo, una vez que puse en marcha el bocho, me enchufo a un conjunto de sistemas, el carretero, el de tránsito, el jurídico, etc. Soy una pija enchufada a un conjunto de extraños y complejos circuitos de los que no puedo prescindir si quiero usar esa herramienta y a la que me veo absolutamente sometido. Eso mismo puede aplicarse a la educación, cuyo sistema nos enchufa a la escuela y a esos monstruos cibernéticos llamados el Master, Cordillo y el Luján, que está por desgracia. Pues sí, pobre, enfermo, ¿no? Pero bueno, tendríamos que estar enchufados a él, como a la maestra. O enchufados al sistema médico y al más terrible de todos. Es decir, al sistema al que los otros dos sistemas están interconectados, la producción industrial con su estructura técnica y sus herramientas y producciones complejas, el mercado, el Estado y el dinero. De igual manera que interiorizamos con el transporte la necesidad de movernos en sus sistemas y con ello trabamos nuestros pies para hacer la menor compra en un supermercado, o para decirlo con Illich, de igual manera que interiorizamos la necesidad de salud y de cuidados, afirmando el derecho al diagnóstico, a los analgésicos y a los cuidados preventivos, de esa misma forma, bajo el imperio de la industria,
digitalización del mercado y su custodio del Estado, interiorizamos otra gama inmensa de derechos: el derecho a un trabajo bien remunerado, a celulares, a la computadora, a la televisión, a la democracia representativa, en fin, al dinero, que es el sistema fundamental que interconecta todos los sistemas bajo una de las formas más pueriles de la ética: el valor. Desde que el capitalismo estableció el dinero como la medida suprema de una sociedad basada en fabricación de valores, todo lo que entra en contacto con él queda hechizado y subyugado por su poder. Desde ese momento es posible tasar cualquier cosa producida por las estructuras sociales como valor y bienes e interconectarlas entre sí. Ya se trata del ejemplo de la salud, del transporte, de la escuela, de un celular, de una televisión, de una homilía, de una iglesia, del amor, de un ser humano. El dinero se ha vuelto la categoría trascendental que interconecta todo. Ya no son Dios, que para Nicolás de Cusa era la coincidencia opositor, es decir, la unidad de todos los contrarios, ni las virtudes, ni los principios, los que fundan las relaciones humanas, sino el dinero, que garantiza la interconexión de la sociedad entera a través de las necesidades que nos imputa, es decir, que nos crea, convirtiendo todo, hasta los seres humanos, en bienes que son tasados y en su valor, y que pueden ser utilizados, explotados, desmembrados, secuestrados, hasta el infinito. Esto, que ya en sí mismo es grave, no es lo peor. Lo peor es que el sistema nos ha enceguecido por completo. Si vuelvo a Illich, en los años 70, es decir, en esos años en los que todavía la era instrumental y la era sistémica estaban empalmadas, se podía hablar aún en términos plausibles de la secularización de la esperanza y la sociedad perfecta, el futuro ideal, el más allá del horizonte, despertaban todavía un deseo. Si en ese entonces la gente tenía, aunque fuera un engaño, fe en el poder de las instituciones y en su propia capacidad de participar en ellas, en esta nueva era, el tipo humano, en lo que nos hemos convertido, es en individuos que, cogidos por los tentáculos del sistema social y político, hemos sido tragados por él. Ya no podemos participar de ninguna esperanza. Sorbidos por el sistema, nos miramos como un subsistema, con frecuencia como un sistema inmune, es decir, apto para mantener un equilibrio provisional a través de cualquier cambio en su entorno. Esa idea de que las desgracias siempre pasan a nosotros porque nosotros no tenemos problemas, porque estamos enchufados, tenemos seguro social, tenemos un salario, tenemos un seguro médico, etcétera, etcétera. Esta realidad hace que los que están más conectados al sistema quieran más voces sistémicas, y los que cada vez son más excluidos de él, porque el sistema, al igual que arrasa e incluye, segrega y despoja, exigen, como seres hechizados por el sistema, su derecho a enchufarse, a gozar de la alegría de percibirse como un sistema inmune. De ahí el malestar que vivimos. De ahí también, como dije al principio, que vivamos en estado de revolución. Sin embargo, la revolución que necesitamos no es la misma a la que después de 1789 nos acostumbramos, y que a lo largo de casi tres siglos se ha expresado con muchos rostros. Esas revoluciones terminaron por administrar de otra manera la instrumentalidad y conducirnos de otra manera al mundo sistémico que vivimos. Por el contrario, la revolución que necesitamos es una que nos lleve a la conciencia de la proporción que la era instrumental, es decir, la era de la herramienta compleja, y con mayor profundidad y horror, la era sistémica, nos ha arrancado. La proporcionalidad es contraria al sistema y a la instrumentalidad compleja del industrialismo y de las burocracias políticas estatales. Una realidad.
realidad humana, es una realidad humana, somática. Las culturas campesinas e indias, que mantienen una escala de relaciones directas con sus prójimos y el suelo, lo saben. Es también una relación de naturaleza apropiada, que, como Leopold Gore lo pensó y Gandhi lo vivió en su programa económico para la India, nos invita a reflexionar sobre lo que conviene hacer en determinado sitio, guiados por el conocimiento del bien como virtud y no como valor. Es una relación que al mismo tiempo que conserva la memoria del mundo que otros prepararon para nosotros, nos permite, sin violentarlo, hacerlo más habitable. La asociación de lo apropiado y de cierto sitio permite mirar la condición social del hombre como ese límite siempre único y creador de frontera en el seno del cual cada comunidad puede comprometer la discusión sobre lo que debería permitirse y lo que debería excluirse. Preguntarse por lo que es apropiado o conveniente en cierto lugar conduce directamente a reflexionar sobre lo bello y el bien. La verdad del juicio que resultará de esa reflexión será esencialmente ajena a la economía, al valor, al dinero, a las interconexiones, a las explotaciones, a las segregaciones, a las humillaciones. Lo apropiado, que solo puede nacer de una relación proporcional, es decir, cara a cara, es decir, con nuestros prójimos, es siempre una relación de conocimiento de los otros y de lo otro. Llámese también tierra, aire, animales, plantas, y en consecuencia una relación de conservación y de servicio en el sentido antiguo de la hospitalidad. Contra el sistema, donde la ética se reduce a cifras y utilidad con el fin de optimizar valores y asegurar, mediante el mercado y el dinero, un carburante ilimitado, una sociedad proporcional sabe buscar el bien que conviene en el seno de una condición humana dada, es decir, en el seno de una comunidad, de una tradición, de una relacionalidad y de un límite. Los posibles nombres de esa proporcionalidad dentro de la sociedad sistémica que nos rodea quizás sean, por un lado, la subsistencia y, por el otro, la economía informal, o como la llamó Chayanov, un teórico de la Rusia contemporánea, expolar. Ambas, paradójicamente, a causa del sistema, están desenchufadas de él, y por lo mismo, ambas están fuera tanto del polo del mercado como del Estado. Ambas también y por lo mismo están en condiciones de vivir dentro de esa proporcionalidad. Desde el levantamiento zapatista en enero de 1994, pasando por las juntas del buen gobierno en 2003, hasta la formación de los caracoles en 2004, esta proporcionalidad no solo se puso en evidencia, sino que por lo mismo causó un revuelo mundial que desgraciadamente terminó por no entenderse. Me explico. En la lucha zapatista, los hombres y las mujeres, atrapados y atrapadas en el malestar de la civilización sistémica, vieron intuitivamente, es decir, mediante ese saber oscuro de la poesía, una manera de escapar al sistema y volver a la proporción. Sin embargo, pese al largo trabajo zapatista de poner a hablar a la sociedad civil para que a través de su propia reflexión pudiera poner en claro desde sí misma lo que ellos les habían despertado de manera intuitiva, no se logró. La razón es la ceguera que produce el sistema en la percepción humana. Todos, agobiados en nuestra humanidad por el sistema, queremos recuperar el mundo, pero nadie queremos desenchufarnos de aquello que el sistema interiorizó en nosotros. Nadie por lo mismo queremos renunciar y asumir una pobreza voluntaria, una proporción, una subsistencia voluntaria. Nadie por lo mismo quiere escapar a la administración del Estado. Por el contrario, queremos, en nombre de los axiomas del sistema, enchufar a los indios, a los campesinos, a los pobres, a los que han escapado al sistema,
y a la vida pueblerina, a él y convertirnos sin darnos cuenta en lo que los marginados del sistema son, seres desarraigados que expoliados por el mismo sistema y sin poder ya reconocer su saber y su fuerza, buscan infructuosa y desesperadamente enchufarse a él. Muy pocos en el fondo saben comprender esta lección. Tanto la destrucción de la economía campesina como la criminalización de su contraparte, la economía informal, tanto los esfuerzos que hacen los economistas para no verlas como su negación por parte de los intelectuales, son ejemplos no solo de una característica general de la historia de Occidente, que es la guerra contra la subsistencia, sino también una característica propia de una civilización sistémica que ha logrado velar la sabiduría de la percepción humana hasta pervertir sus más sanas reacciones. ¿Cómo mostrar esa verdad, esa revolución que sigue estando en la entraña, para mí, del movimiento más importante de los últimos 20 años, que es el zapatismo, y que muy pocos hemos comprendido? Quizá la manera de hacerlo y hacerla sea multiplicar los foros, las revistas y los artículos que hablen sobre el tema de la proporción y pongan en claro lo que en los caracoles y las economías informales son una práctica de vida y en la sociedad civil solo una intuición, una revelación oscura como la de la poesía. Eso permitiría proteger, conservar la vida de lo que en México tiene una respuesta e iluminar las conciencias frente a la destrucción. Una revolución de otra naturaleza, es decir, enclavada en los antiguos parámetros que nacieron en 1789 o en los parámetros domesticados de las revoluciones que son las democracias electorales, serán siempre infructuosas porque terminarán destruidas y asimiladas por el sistema. Tenemos que elegir hoy entre el sistema y la proporción y la autonomía. Las evidencias nos obligan a volver a las dos últimas, pero solo podemos hacerlo mediante algo que también nos ha enseñado el zapatismo: la paciencia, la perseverancia y la conservación de un mundo aunados a la reflexión, a la fraternidad, al cuidado de unos por los otros y a la difusión de estas ideas que muy pocos comprenden y que son más que nunca hoy necesarias. La crisis del sistema, como la crisis de los imperios, es una crisis fatal cuya caída nadie podrá detener. Por ello, cuando pienso en el zapatismo, me viene a la memoria un hecho histórico. Cuando en el siglo IV, Constantino I, tratando de salvar al Imperio Romano, dio, mediante el Edicto de Milán, rango imperial a la Iglesia y inició con ello la corrupción del Evangelio, un grupo de hombres llamados más tarde los Padres del Desierto abandonaron las ciudades del Imperio y se asentaron los desiertos de Siria y Egipto. Estos hombres, con una inmensa lucidez, debieron haber intuido no solo que no podía existir un Estado cristiano, sino que la libertad que había traído el Evangelio era incompatible con un control desde arriba, ajeno a la vida comunitaria. Para ellos, la única sociedad fraterna era del orden de la proporción. Un lugar, escribí alguna vez al referirme a ellos, en donde los hombres fueran realmente iguales y en donde la única autoridad por encima de Dios fuera el carisma, la carismática autoridad de la sabiduría, de la experiencia y del amor encarnado en un común. Cuando el imperio se desmoronó, estos marginales, estos seres asentados en las afueras de las ciudades imperiales, salvarían la civilización y creerían la vida de subsistencia de los feudos antes de que la rearticulación imperial de la Iglesia los corrompiera. Algo de esto hay en el mundo zapatista: la conservación de una sabiduría ancestral y de una orientación del hombre en un mundo limitado, el descubrimiento de la proporción que, como decía Platón en el Timeo,
es la más bella de todas las ligas o relaciones entre dos elementos. Mientras en la civilización sistémica, la del mercado y la del dinero, la igualdad implica la idea del hombre universal como un subsistema que consume bienes uniformes y globales y que al contraponer los intereses de todos mediante la ambición de todos los bienes crea un estado de perpetua competitividad y de guerra. La proporción es una condición bajo la cual cada persona y cada cultura florecen a su manera, recibiendo el abono de la proporcionalidad como nutrimiento de belleza y bondad en las relaciones. Esta armonía proporciona la sabiduría del complemento, del equilibrio, de la consonancia, de la justicia y de la verdadera paz. Y esto es lo que en el movimiento por la paz, por justicia y demás hemos tratado de hacer con nuestro caminar, con nuestro abrazar, con nuestras marchas. Esto y una búsqueda de un territorio es lo que hay que sostener como una realidad revolucionaria nueva que, para volver a cambiar, puede evitar que el mundo se deshaga y la habitación que nuestros ancestros prepararon en él para nosotros se preserve para los que vienen. Además, opinamos que hay que respetar los acuerdos de San Andrés. Muchas gracias. Participar ampliamente antes de que nos pidan irnos en vivo de periodistas como sucede cada noche. Muchas gracias. Sí, preguntas concretas, muy claras. Y si les parece bien, vamos a hacer bloques de cuatro y le regresamos la palabra a Javier para que pueda contestar. Comenzamos por acá. Al frente, pase para que se oiga. Sí, pero eso es primero. Voy yo. Gracias. Bueno, maestro, en realidad, toda esa filosofía brillante, toda esa fuerza que aparte tiene la acción, es lo que le admiramos. Pero aquí hay una cosa que viene en unos cuantos días que me gustaría que si usted tuviera alguna idea sobre el asunto. Estamos recibiendo un ejemplo de los muchachos. Estamos viendo que los muchachos son más valientes que los necesitados, todos los que usted menciona. Pero ahora tenemos un problema, que esos muchachos, si allí parara esto, tendríamos una cargada enemiga, una cargada grande, y esa cargada es falsa. Mencionaste la palabra malestar.
de lo que me llamó la atención y revolucionó. Yo siento que estamos a un punto de cambiar el rumbo del país. Tenemos 6 años trabajando casi a diario, leyendo, preparándonos para poder informarle a la gente de lo que pasa en nuestro querido pueblo. Somos muchos, muchos aquí, allá, te menciono círculos de estudio, los que hemos trabajado intensamente para politizarnos, para despertar, para hacer a un lado la apatía por la política. Hemos canalizado nuestro malestar, con la palabra que te mencioné, para canalizar nuestro malestar después del fraude. Queremos participar, esta fue la palabra que usaste, queremos hacer una revolución de conciencias, queremos un cambio de país. Queremos que con nuestro voto, no con violencia, ganemos la presidencia para dejarle a los jóvenes un país mejor. Esto está destrozado, el país está en llamas. Tú tienes todo lo necesario, tienes una vida cómoda. ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos ayudas a que todos vivamos bien? A que todos vivamos bien. Y yo te preguntaría, ¿por qué promueves el voto nulo? ¿Tú crees que, bueno, ¿a quién beneficia el voto nulo? Yo te pregunto a ti, ¿a quién beneficiaría únicamente el voto nulo? Para no extenderme, muchas gracias. La investigación que realicé a la guerra fallida me organizada hasta el mes pasado, ¿verdad? Se lo voy a entregar a Poeta. Dos. Creo oportuno, pertinente decir al Poeta, sí, que el haberle propuesto a Calderón en Chapultepec la creación de la Comisión de la Verdad, un error. Nosotros no comulgamos con esa idea. La propuesta de crear la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de lesa humanidad, sostenemos, creemos que debes estar en firme. Me propongo para formar esa Comisión de la Verdad. Y el objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de esta catástrofe nacional. Y la última cuestión. Las instituciones del Estado están podridas. Hay que cambiar este sistema ya. Gracias. Y por lo tanto, el Parlamento Ciudadano, para que discutamos en todo México cuál es el país que nosotros tenemos para nuestros hijos. Con Obrador, vamos con Obrador. Yo voy a ser rápido para que no nos hable. Nada de voto nulo. No sé si me oye porque no. ¿Sí? La primera parte de su presentación me pareció presentó de desilusión y pesimismo. Pero esa impresión me dio al inicio. Quiero yo hacerle dos preguntas. Primero, ¿qué diferencia hay entre decir que el bien es virtud y no valor? El bien es un valor, la virtud es un valor. Me gustaría que nos explicara usted esto. Segundo, ¿usted se considera como estos que emigraron en el siglo IV al desierto y esperaran a que se derrumbaran las estructuras para después corregirlas? ¿Esa es su posición actual? ¿Hay que emigrar el movimiento actual efervescente y básico, no solo para nuestro país, para el mundo, para que cuando se derrumbe México Occidental, eso significa el voto nulo? Por favor, explíquenlo.
y nada más les recuerdo que este es un foro en el que estamos construyendo personas con visiones muy distintas, no pensamos igual y es tan válido el punto de vista de uno como de otro. Estamos aquí para discutir y para respetar lo que los demás decimos. Muchas gracias. Yo lamento mucho que no se ha entendido nada de lo que dije, pero creo que las ideas nuevas siempre son problemáticas. Bueno, ustedes se me vuelven a enganchar sobre un tema muy pequeñito, pues, muy bien, que mi ponencia quería sobrepasar, pero bueno, nada más. Usted está con la bronca del voto nulo. Yo no estoy promoviendo el voto nulo. Razones, si siguen mi trayectoria y siguen los discursos desde el primero, desde Estamos hasta la Madre, en particular mi discurso el 8 de mayo de hace un año, yo dije claramente, me problematiza el Alzheimer social y el Alzheimer político, dije que yo no iba a aceptar, y muchos, yo no estoy hablando con el movimiento, una elección si los partidos no limpiaban, si no nos daban la reforma política integral, absoluta, porque la reforma que acaban de dar de Walt Disney, con voto blanco, tiene legalidad, negaron esa legalidad, con revocación de mandato, con instrumentalidad en plebiscito, con un montón de cosas con las que ganan. Yo les dije ahí que yo no voy a aceptar una elección así, y muchos no. Yo no estoy aceptando. Ese es mi voto blanco. Lo único que he tenido y hemos tenido en este país es dignidad moral. Esa es mi dignidad moral. No la estoy promoviendo. Ayer mismo se lo decía, lo recogieron los periódicos, no sé si hoy, los de la prensa, pero los de online. Les dije a los estudiantes, vayan a las urnas a votar por quien quieran, ustedes voten por quien quieran. Yo no estoy promoviéndole a nadie, no me impongan. Yo simplemente estoy siendo coherente con mi posición moral. Pero yo no quiero que ustedes voten en blanco. Yo quiero que ustedes voten por Andrés Manuel, por lo que veo, pero voten por Andrés Manuel. Pero entienda, es que el movimiento no puede pronunciarse. El movimiento está hecho de muchas gentes. La mayor parte de esas gentes son parte de ustedes. La mayor parte del movimiento va a votar por Andrés Manuel. Estoy casi seguro. Pero también hay otras gentes que son como yo. Pero también hay otras gentes que vienen de otras partidos, otras experiencias, y son tan ricos. El tema de los otros es un tema moral, es el tema de las víctimas, que nadie ha tocado. Parece que en este país, por desgracia, los candidatos, en el último debate, los 60.000 muertos no existían. La emergencia nacional no existía. El problema de las drogas que está ocasionando esta guerra no existía, no hay posicionamiento frente a eso. Los 20.000 desaparecidos no existen, los descuartizados no existen, el país balcanizado por el crimen organizado no existe. Nosotros estamos con eso, hemos acompañado, nos abrazamos y no queremos que siga sucediendo. Nuestra posición es moral. Y si te atendemos que decir, y por eso nos mantenemos al margen de una posición política como movimiento, porque este no es un asunto nada más de Calderón, se va a ir Calderón y el problema ahí va a estar, y el problema de los desaparecidos va a estar, y el problema del dolor va a estar, y el problema de la impunidad va a estar, y el problema de la injusticia va a estar, y se los vamos a demandar, quede quien quede, nuestra posición es moral. Encantaría ser como un padre del desierto, pero no se le hablaba de los zapatistas, de estos marginales que nos marcaron y que están ahorita en la marginalidad. Ya nadie los pela, fueron importantísimos en nuestro país, siguen siendo importantes, pero ya no los vemos. El alcalde social ya no son noticias. Llenaron de contenidos que no los entendimos como no se entendió mi ponencia. No. Pero bueno, ellos están allá, yo estoy acá, yo estoy dando la batalla moral. A mí como de un año me va a devolver a mi hijo. Pero le juro, señora, que voy a pelear hasta donde me dé, porque hay la voluntad y se lo vuelvan a llevar. ¡Bravo!
Jesús. Mira, allá al fondo, la chica de rojo. Hola, buenas noches compañeros, mi nombre es Alejandra, soy maestro, soy estudiante, soy músico y también estudiante número 132, parte del 99%. Antes que empezar la pregunta a la poeta, quisiera hacer una exhortación a ustedes que, por lo que veo, muchos podrían ser mis padres aquí. Parte de esa... ejerciendo ese desapego al sistema en el que vivimos, empecemos por apoyar a nuestros hijos en vez de obligarlos a trabajar en una oficina absurda. Se los digo porque mi corazón, mi alma está partida en esos dos, ¿no? En ser trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social para ganarme la vida y en escribir como bloguera para poder hacer lo que me gusta. Entonces empecemos por apoyar a nuestros hijos en sus ideales, eso es parte de un desarraigo del sistema. Antes de pensar en un voto, en un cómo seguirse conectados a lo que ya de por sí está mal. Ahora, eso es la exhortación. Mi pregunta para el poeta es, si usted en esa nueva sociedad, nación utópica, tuviera la oportunidad de liderar este mismo o algún movimiento, ¿cuál sería una de sus primeras acciones? ¿Cuál sería sus primeras palabras o algo para motivar a una nueva generación con ganas de tener un nuevo mundo? Esa es mi pregunta. Gracias. Pues yo ya soy de la segunda o tercera generación. Estoy hasta la madre y ya soy abuela. Y la tercera, le decía al compañero, los cocos, o sea, que piensan que han sido como Sor Juana, que ponen el coco y luego le tienen miedo. Entonces, eso sí, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que los cocos están asustando o no asustan a la gente sensata y buena. En este caso, creo que el poeta, como él mismo lo dice, es poeta. Y todos músicos, aquí está la música, yo no sé por qué te dices música, pero que estudias música, poetas y locos, todos tenemos un poco. Esos son nuestros proverbios. Y dentro de nuestros proverbios hay muchos muy sensatos de generación y generación y generación que vienen. Entonces yo creo que el movimiento zapatista, que fue para todos, todo, sería igual, usando el lenguaje de género, para todos y todas, todo. Lo que quieran, lo que alcancen, lo que pueden. Lo único que no se vale es hacerlo y luego pedir perdón. ¿Verdad? Que tampoco se vale, que pide perdón, no sé quién lo dice, hazlo, es más fácil. Pedir perdón que pedir permiso. Aguas. En ese sentido, para todos y todas, todo. Movimiento zapatista. Habla nuevamente de las generaciones. Yo ahora le decía a un compañero y los que nos los presentaron en el foro, que ya son más de 60 o 70 años. Cuando tuvieron 30 o 20, lucharon. A muchos los mataron, de sus compañeros y de sus compañeras. Están todavía dando la batalla como movimiento de una equidad y contra un gobierno asesino. Presente, pasado, Dios no lo quiera, la naturaleza no lo quiera, pero que no sea por obra del humano, que sigamos siendo asesinos de nuestros hijos. Es la prevención, lo decían, todos tenemos derecho a la salud. Y la salud, según la Organización Mundial, quiere decir el bienestar. Lo decía Julio, bienestar, estar bien. Yo creo que se está bien escuchando a los poetas, leyendo a los poetas.
poetas leyendo poesía, a veces muy dolorosa. Yo creo que es un paso, lectura y escritura de 9 años, mínimo, para que el copetudo aprenda en 9 años o 12, que le vaya a medio tocar una enseñanza global de alfabetización y de todo. Y la otra le decía a los chochos, los cocos por la inteligencia y el uso, y los chochos porque ya se usaron hace 40 años y no sé si ya están los de hace 40 tomándose los más. Yo le digo al poeta las felicidades, y si se lee 10 minutos de poesía nos calma el alma y todo lo que se pasa es de bienestar. Gracias. Javier, antes que nada te pido una disculpa por no saber escuchar, porque mientras tú exponías tu pensar, tu razonar, yo estaba interpretando, prejuzgando, comparando y nunca te pude escuchar. Por eso te pido disculpas. Ahora bien, ser del sistema y pertenecer al sistema borda de mi mente que yo soy la sociedad y la sociedad soy yo. Y me olvido que una verdadera revelación solamente tiene un significado: la revelación de uno mismo en su semejante. Gracias, señor. Gracias. Muchos axiomas modernos que en el fondo no son axiomas,
No, no son verdades que no necesitan comprobación. Cuando las enfrentas, te das cuenta de que son construcciones históricas, que como toda construcción histórica va a morir y necesitamos pensar otras cosas. Yo realmente, yo si algo quisiera es terminar en una vida comunitaria y abierta a la enseñanza de la poesía, abierta a la enseñanza de la no violencia, abierta a la práctica de trabajar con nuestras manos, empezar a recuperar la capacidad, de recuperar nuestra capacidad de producir alimentos para nosotros mismos, ¿no? Volver a reencontrar lo que una era sistémica nos despojó, nuestra autonomía creadora, ¿no? Y desenchufarme en ese sentido. Me gusta mucho la comunidad larga, que es, me gusta mucho las comunidades gandianas, en el sentido del equilibrio entre el pensamiento y la producción, ¿no? Y el equilibrio, la proporción. Yo quisiera, siempre soñado con una vida comunitaria, ¿no? Quizá, si Dios me presta vida, si Dios, si puedo llegar a un momento, me gustaría desembocar ahí y ser una fuente de una pequeña vela en medio de la noche, nada más, como hemos tratado de hacer el movimiento. Ah, ¿por qué decimos estamos hasta la madre? Yo creo que es una frase que se ha deslegitimado, que las, perdón, las feministas a veces ven con anteojeras ideológicas. Y decir estamos hasta la madre, pues no se puede traducir a ninguna lengua, es propia de este país. La madre en este país, y ahí está la Virgen de Guadalupe, que es el bastión fundamental de este país, frente al debate del Estado. Es la madre sagrada, por eso la mentada de madre duele mucho en este país. Cuando decimos estamos hasta la madre, es decir, ¿saben qué, señores? Ya nos tocaron lo más sagrado, ¿eh? Después de eso ya no hay nada tolerable. Ese es el sentido profundo de la palabra. No es un sentido deliberatorio, todo lo contrario, es un sentido señalar, ¿saben qué? Tocaron a la madre, tocaron a nuestra, ¿sí? Nos tocaron a la sacralidad femenina, que para nosotros es fundamental en este país, por eso es intraducible la palabra a otra lengua. Y eso no lo vamos a tolerar. Yo le diría a las feministas que recuperaran los sentidos, como decía la señora, cuando dice los dichos populares, la sabiduría que hay en los dichos populares, de esta expresión tan mexicana y tan nuestra, su sentido sagrado, su sentido, nos tocaron lo más alto. A mí cuando yo salí, me salió del alma decir, mataron a mi hijo, cabrón. Pues, me tienen hasta la verdad, tocaron lo más sagrado. Sí. Es yo creo que hay que pensarlo desde ahí, conservar esta fórmula tan nuestra, tan de nuestra, tan de México, tan mexicana, porque tampoco en otras lenguas en español se entiende, porque no entiende nuestro vínculo con la maternidad extraña. Y hacia el movimiento, hacia dónde vamos, estamos articulando, no lo sé. Tuvimos nuestro encuentro nacional de referentes en Cuernavaca hace unos meses, estamos haciendo el documento y vamos a empezar a hacer un trabajo de definición de hacia dónde vamos, pero pues las víctimas ahí están y seguiremos luchando, eso sí, por la dignificación y detener esta guerra absurda, estúpida, y cambiar el concepto. Esta guerra contra las drogas nos está deshaciendo, y también de responsabilidad norteamericana. Por eso vamos a hacer una caravana allá y les vamos a ir a decir que ellos son responsables, detrás de cada sus adictos, de su prohibición y de sus armas, están nuestros muertos, ¿eh? Entonces también allá hay responsabilidad. Vamos a hacer una última ronda, vamos a poner 6 preguntas. Les pido nuevamente mucha concisión. El señor de las canillas, que hace ratito que dijo usted que no lo entendía, yo recuerdo, como estoy leyendo el libro México Profundo, habla cuando las tropas españoles llegaron aquí, no entendían nuestra cultura y nosotros no entendíamos vuestras metas, por eso trato de comprender. Y al hacer poesía, pues también hay que leer historia, porque ¿cómo va uno a hacer poesía? Y si no sabemos, oigan, si lo que me llama la atención de usted es que recurre a filósofos europeos y nunca recurre a nuestros antepasados,
porque nosotros, aunque no te digan nombres, pero tenemos filosofías y venimos de una cultura de respeto, de una cultura dulce, y pues ahí tenemos un potencial en el libro México Profundo, pues lo puede ver, y pues también vean a Tolomeo en las casas, todas esas cosas. Y pues eso es lo que le puedo decir, y en cambio, como dice usted, eso de que pues, también que tenemos que trabajar con las manos, compañeros, porque pues realmente puro burócrata, puro sentado en el escritorio, como dice usted, músculo que no trabaja se atrofia. Y podría decir otra cosa, pero ¿cómo puedo decir? Bueno, músculo que no trabaja se atrofia, cuerpo dormido, fundillo perdido. Buenas noches. Bueno, primero quisiera manifestar que los problemas del país no se trata ni de buenos ni de malos. Esto no, los hombres no somos buenos ni somos malos, somos hombres. Los sistemas existen y han existido desde antes que existíamos nosotros. Un sistema es el orden del movimiento, un sistema planetario, un sistema universal, galáctico, etc. Los sistemas son los movimientos. Vivimos inmersos en un sistema llamado capitalista neoliberal que rige los movimientos económicos, los mercados, las relaciones productivas, etc. Entonces, en efecto, estoy de acuerdo, el problema es un problema de sistema, del sistema que nos rige actualmente, el sistema neoliberal. Decía esto de los buenos y los malos porque la violencia, las muertes, no es un problema de buenos y malos, es un problema de sistema. Estas muertes han sido producto del neoliberalismo. Estas muertes son del distanciamiento entre ricos y pobres, la mayor desigualdad cada vez producida por el neoliberalismo. Lo digo porque se mencionó que los candidatos no han mencionado ninguno de estos temas. Andrés Manuel, desde un principio, desde siempre, se ha manifestado, es el único que se ha manifestado en contra del neoliberalismo. Es el único que se ha manifestado por la desigualdad. Es el único que se ha manifestado para defender las causas de la violencia, que es la desigualdad, que es atacar el sistema. No puede haber cambios radicales, hay que tener en cuenta la coyuntura histórica, la coyuntura geográfica, compartimos cientos, miles de kilómetros con el país más poderoso del mundo. No se puede proponer una reestructuración radical, pero Andrés Manuel, de manera consciente, equilibrada y razonada, está proponiendo este cambio. Segundo, a lo mejor no entendemos algunas cosas, es verdad, pero también yo quisiera preguntarle, ¿usted está consciente de la responsabilidad que tiene un actor público, en este caso usted, poeta, y aunque no lo quiera, también político? Porque desde el momento en que decidió emprender esta lucha contra la violencia, se convirtió en un político. Y no solo un político, se convirtió en la esperanza de mucha gente y en el paradigma de muchos jóvenes y de mucha gente que no creía en la política. Se convirtió en una forma distinta de hacer política, en un paradigma. Entonces, en efecto, usted no ha dicho que vayan a votar en blanco, usted no ha dicho que vayan a anular el voto, pero todo personaje político tiene un impacto en el pueblo, en la sociedad, y esto lo dice Spinoza en la parte de la sociedad. Entonces, entonces yo me pregunto, si usted está consciente de esta responsabilidad que usted tiene al decir que va a votar en blanco, aunque no invite, está impactando en miles, quizás millones de personas, en un momento cultural en el cual sabemos que solo hay dos formas para lograr el cambio, la vía pacífica y la vía violenta. Y nosotros ahorita, millones de mexicanos, estamos apostando como esperanza de nuestro país por la vía pacífica. ¿Está usted consciente de ese impacto que tiene la juventud? Bien, gracias. Desde el momento
de actuar como seres individuos para empezar. Porque para armar el colectivo, cada individuo tiene que ser probado ante sí mismo primero que nada. Ubicarse y después lo que quieran del colectivo. Porque desgraciadamente se ve que todo el mundo queremos echarnos en bola y el miedo en bola, que así ya no tengo miedo, no, por ahí no va la onda. La onda va desde uno mismo, por un lado. Dos, se habla en pasado, cuando estamos viviendo los frutos de muchas luchas. Lo que está pasando en Europa, qué bueno, ya les tocaba, porque aquí nos surtieron a todo dar. Qué bueno que en las entrañas de los imperios les está dando su juventud, les está dando sus palos. Qué bueno. En México tenemos historia de todo eso. La lucha zapatista jamás dice, de repente sí, indios, pero le dice a uno, bueno, purépechas, otomis, etcétera, etcétera. Toda esa gama de cultura tan preciosa de nuestra patria. Si nosotros no tenemos ese respeto de nuestros orígenes, tanto como mezcla, porque aún siento mezcla, estamos ricos, un minuto más, estamos ricos, y con el deber de retomar el conocimiento ancestral y redimir el oscurantismo que nos llegó de otros lados. Ahorita estamos no para decir esto es bueno, esto es malo, sino para comprender ambas fuerzas y vivir sobre esa situación, depurándonos y creciendo. Gracias. Javier, primero un reconocimiento porque tu movimiento logró que se hicieran visibles todas esas víctimas de la violencia y miles de madres que no encuentran a sus hijos, que están desaparecidos o que fueron asesinados. Seguramente que esa palabra madre ahora tiene un significado adicional. Ese reconocimiento en primera instancia. El segundo es el haber partido de una dimensión más amplia para revisar el problema de la violencia y pasar la parte que le corresponde de responsabilidad a los Estados Unidos concretamente por el consumo, la demanda, las armas y el dinero que va ahí. Y la tercera sería fraternalmente, Javier Sicilia, la pregunta en esa visión más modesta que dices tú, la pregunta en relación a tu ponencia y al público no sería, ¿me expliqué? Gracias. Buenas tardes. Sí. Nosotros, muchos de nosotros entendemos la lucha que está siguiendo el poeta y lo entendemos por tanto dolor, por la muerte, la pérdida de su hijo y todos estamos indignados. Nada más que yo la pregunta es la siguiente, ¿tendrá algún objeto estar dialogando con un sujeto tosudo como Felipe que sigue necio a partir de que están diciéndole que su guerra está equivocada y sigue necio, duro y dale terco con su guerra? Mi pregunta es nuevamente, ¿tendrá algún objeto seguir dialogando con tipos como este? Gracias. Falta una y cerramos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Emiliano. Pero no me Zapata, no me yo lo que quiero decir son tres cosas nada más y son frases específicas. Primero que nada, los pueblos que no aprenden las lecciones de la historia están condenados a repetirlo. Eso es uno. Otra sería el pueblo que lucha por su libertad. Un pueblo que lucha por su libertad es la lucha de la memoria contra el olvido. Y tercero, los que estamos aquí, que somos unos viejos ya, otros vamos para allá, que volamos. Muchos somos sobrevivientes de alguna otra etapa vivida.
Entonces sobrevivimos por algo, para dar testimonio de nuestra militancia, de nuestra permanencia. Yo le he dicho a muchos viejos como yo, no en el sentido peyorativo de que seamos viejos, no, no, me refiero a los mayores, adultos mayores. Nosotros somos los que debemos de ir a la vanguardia para que los jóvenes que vienen detrás de nosotros, y lo estamos viendo ya, se empoderen del futuro. Y hablar con ellos y animarlos, como dije al principio cuando el poeta señaló, y yo dije, y apoyarlos. ¿Verdad? Así que entonces, este es lo que yo quería manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tratando de cerrar esta canción,
están diciendo cállate la boca, no des tu posición, estás orientando. Mire, yo soy una persona libre, soy un poeta y soy un ciudadano, tengo derecho como tú a decirme, yo voy a votar por López Obrador, bienvenido maestro, a decir yo no voy a votar por López Obrador ni por nadie. Yo quisiera simplemente que nos respetáramos en la fraternidad y que si llega López Obrador, que bueno que llegue. Se va a tener también que ver con la agenda de esta agenda porque el problema está allí, incierto. Sí, entonces nosotros somos un movimiento político, somos un movimiento moral, en el sentido partidista. Y somos políticos porque además hacer poesía es un acto político también. Somos políticos en el sentido de que nos interesa la vida pública, de que estamos en la vida pública y de que queremos que esa vida pública sea fraterna y moral, gane quien gane. No, nosotros estamos en esa ronda, ¿entiendes? Entonces, pues sí, yo no quiero salir de aquí violentado con ustedes. Estoy más cerca de ustedes que de muchas otras personas, ¿eh? A ver, compañeros, pido la palabra, Cecilia, como Morena, como parte del comité organizador de los grandes problemas nacionales, Diálogos por la Regeneración de México, que llevamos exactamente 20 sesiones y 10 conferencias magistrales, le quiero profundamente agradecer a Javier Sicilia, al poeta, que haya venido a este recinto de Morena a expresar una ponencia iluminadora. Si ustedes ven nuestra convocatoria, no estamos por una persona, estamos porque la movilización nos mueva ideas, porque no hay una sola voz, no hay una sola receta. Y como Morena, como parte del comité organizador, quiero pedirles un gran aplauso, porque también cerramos el próximo